Hola a todos, soy Anime y esto es No sé de Paquejo. Espera un momento, creo que no era así. Bueno, da igual. Vamos a reaccionar al capítulo número 3 de Zombie Saga. ¿Qué ocurrió en el capítulo anterior? Pues vimos a un señor con un pelo con forma fálica y que está como cuando nos metemos en internet en altas horas de la noche y empezamos a buscar Pikachu, pene de caballo, Misty. Te he pillado. Sé lo que miras. Y después de un rato, también tenemos algo flácido. Pues eso, consiguieron tener una especie de momento en la radio, ¿no? Y parece que ahora van a hacer un programita de radio que hará que Fran Chow Chow sea un poquito más popular, ¿no? Así que vamos a vernos el tercer capitulillo a ver cuáles son los problemas que tienen que afrontar nuestras ídolos zombies. En 3... 2. Ya. Os he engañado, os he pillado ahí. Eso es, hacerme resumen vosotros, por supuesto que sí, así no tengo que hacerlo yo. Cierto, la buena de Saki dijo que fue su primer amor. Fran Chow Chow. ¿Quién es? Esta era Ai, ¿no? La que era una ídolo famosa antes de morir. Oh, está estudiando. A la competencia. Bueno, con práctica todo se verá, no te rindas. Oh. ¿Qué ha puesto? ¿Se habrá puesto un vídeo suyo? A lo mejor se ha puesto un vídeo suyo. Sí. Tiene pinta de que YouTube ha pasado al siguiente vídeo y ha sido de un vídeo suyo, seguramente. Yo estoy convencido que la zombie perro, o sea, la zombie que no ha conseguido todavía revivir del todo su memoria, que sigue comportándose como un zombie, va a ser la mejor ídol. O sea, yo creo que se va a despertar, ¿no? Esta. Y va a resultar que va a ser la mejor. Seguro. No creo que la vayan a tener como personaje cómico, mascota, siempre, ¿no? Quiero decir, en algún momento la harán despertar, digo yo, ¿no? Porque si no sería una pena. Pero claro, tú imagínate que despierta en mitad de cuando ya, esta gente ya es un grupo medianamente famoso y de repente, no, mira, a ver, te lo explico. Somos zombies y ídolos. Y la otra, ajá. Que no les quiera seguir el rollo, ¿no? Saga. Va avanzando la cosa, sí. La otra colgada del balcón. La deuda que les quedó. ¿Cómo? ¿Ahí? ¿Qué te ocurre ahí? Pero dejar de recordar eso.
Vale, parece que hoy el capítulo va a ir centrada en ahí, quizá. Le sigue rollo, ¿eh? Mira. Vale, pues se ha sincronizado rápido, ¿eh? Y la otra no para. Puede que el capítulo vaya de que ahí se presiona mucho, ¿no? Se va a presionar mucho, se va a estresar o algo así. ¿Ves? Todo el mundo le pide opinión a ella. Esa. Tú a lo tuyo. ¿Veis? Siguen. En algún momento va a decir, vamos a ver. Y Yotaro va a decirlo. Va a decir algo, ¿no? Que ve algo mal. Este señor de verdad es increíble. A ver, ¿qué te ocurre a ti ahora, muchacho? ¿Qué cojones ha dicho que se tienen que sacar de las orejas para que la hayan censurado? Eran las chicas del vídeo, ¿no? Ser telonero no es fácil, ¿eh? Sobre todo si te están poniendo justo delante de alguien que lo va a hacer mucho mejor que tú. Ok. No se echa para atrás. A ver. ¿Por qué la castiga? Entonces, vale. Es su grupo antiguo, ok. O sea, ella que se ha estado esforzando tanto, ayudando a todas, no va a poder ir. Un poco injusto, ¿no? El ruido que se escucha cada vez que se mueven de carne podrida. Pam, pam. Marichampón. Ok. Ah, bueno. A ella la van a tener haciendo publicidad por ahí y tal, ¿no? Hombre, tenía talento.
Sí, bueno, me parezco un poco. Por no decir que soy idéntica. Y este. Ya es la segunda que veo que es idéntica. Misterioso. Pero os hace falta dinero. Sería una buena pregunta. ¿La está castigando o la está premiando? Pues sí. Kotaro, de verdad. Podéis arrancaros un brazo, intercambiarlo y dejaréis una buena impresión. Que no, que sois teloneras de un grupo muy importante. Por lo tanto, lo que os puede pasar es que haya mucha gente que no va a ir a veros a vosotros, que esté esperando al segundo grupo y no os anime a vosotras. Que es lo que suele ocurrir siendo telonero. A no ser que eso, que te salgas, que lo hagas muy bien y le hagas sombra al grupo principal. Entonces ahí es cuando tu nombre empieza a subir. Dibuja su trabajo a medio tiempo, es eso. Hacer muñequitas de esas. Cuál es que menuda pinta de casa embrujada tiene donde viven, ¿eh? Bebé, ahí va por su cuenta, ¿eh? Pues sí, es la única ídol de verdad del grupo, bueno, aparte de ella. Ella es la que era solista. A lo mejor le está dando envidia, quién sabe. Bueno, aquí vienen las famosas. Uy, que se nos pone intensa. Ah, fue en Saga donde murió Ai, cierto, con un puto rayo. Madre mía. Es bastante descarado que Ai es esa Ai. Solo tienen que agarrar una maldita foto.
No exactamente, pero veo que empiezan a llegar los nervios. Ten cuidado con lo que pones, amiga. Internet es un sitio oscuro y lleno de mal. Rule 34. Hostia, ¿qué estoy haciendo? Vale. No sé cómo he puesto eso, ahora lo quitaré. Mira, Tae. Ah, amigo, van a llamar la atención con un poco de instrumento, ¿no? De vamos, para hacerse llamar la atención, básicamente. Para dejar una impresión en la gente. Oye, pues si lo han practicado en una tarde. Suena bien, no es una mala idea, la verdad. Y por primera vez, Tae es útil. Cada vez que se mueve, digo hombre, he de admitir que le están poniendo imaginación y ganas. Una canción solista antigua suya, ¿no? ¡Qué cambio de voz! Hombre, realmente no he escuchado mucho antiguo pop, ¿no? Japonés de las idol, pero imagino que cuando era esa época, ¿no? En el 1999 por ahí, que creo que era más o menos la fecha de esta chica, o un poquito más, el estilo sigue siendo pop, pero no era como ahora que es K-pop. Sonaba así, solista, cantando. Por favor, Sakura, Sakura. Sakura. Salvada. Eso no ha sonado bien. Lo mismo. Va a tener un momento de compañerismo. Solo con una cabeza. No te vayas a caer otra vez. No vale. Solo que está nerviosa.
Hombre, pues con la guitarra ya es algo, ¿eh? Tienes la solución entre las manos ahora mismo, muchacha. Creía que cuando se había caído el cuerpo de Sakura no iba a poder bailar en el concierto y he dicho, ¡hala! Ya la han jodido. Pues sí. Porque si no se va a hacer solista, ella solita, ¿eh? Y lo va a petar otra vez. Confrontación. Tachán. Tachán. Hay más que nada porque eres idéntica. ¿Se va a meter con Franchocho? ¿Te estás metiendo con Franchocho? Tú te la has buscado. No tengo nada que tirarte. ¿Qué he hecho? Lo siento, lo siento, lo siento. He tirado esto y el reproductor se ha ido a la mierda. Espera un momento, que llego. Estoy llegando, estoy llegando, estoy llegando. Pero nadie se mete con Frau Chuchu, ¿vale? Espero que haya quedado claro. Vale, por aquí. Mejor no tiro nada más. ¿Pero quién te crees, nena? Presente. Pero no le llegas a la suela de los zapatos. Te piden que te unas a tu antiguo grupo. Ay, mándala a tomar viento, venga. Arráncate la cabeza y dásela. No, te va a responder enseguida. Ah, no. Pensaba que le iba a decir, no, no hace falta que esperar nada. No. ¿A quién me ha decepcionado ahí? Y parece que se van a dejar todo esto para sí, para el capítulo siguiente. Pues bueno, parece que se viene confrontación fuerte con el antiguo grupo de ahí. Os diría que lo clásico de estos tipos de temas y enfrentamientos es que nuestras protas ganen, pero no sabría decir la verdad, ciertamente. Puede que aquí el poder de la amistad no sea lo bastante poderoso. A ver, vamos a ver el final si hay algo. Nah, solo el avance del siguiente capítulo. Pues nada, hasta aquí hemos llegado. Un capitulillo para prepararnos el cuerpo para el siguiente, básicamente, que será el emocionante, en el que veamos unas buenas coreografías y una buena canción. Y lo que tienen preparado con los instrumentos, ¿no? Y nada, eso sería todo, amigos. Si os ha gustado el vídeo, dar me gusta. Si habéis llegado nuevo, suscribíos. Y si os molan los calvos que reaccionan un poquito nada más, porque yo no reacciono mucho, la verdad. Hago, ay, ay. Podría evitar más y tirarme al suelo y todas esas cosas que sé que molan, pero estoy mayor, ya estoy mayor. Adiós.